para reivindicar todas aquellas cosas que no, hasta ahora no teníamos, y por no tener, casi no teníamos nada, ni reconocimiento de evaluación de riesgo, ni enfermedades profesionales reconocidas, y sobre todo, queremos que este servicio, que es un servicio público y esencial, sea las empresas públicas, sea a través de la administración, del ayuntamiento, que nos cojan y sea el servicio público, porque además eso repercutiría en calidad para los usuarios. El despido de Chechu ha sido porque Chechu es una persona que siempre ha sido militante de CGT, siempre ha estado en la lucha, siempre ha sido colaborador y ha tenido propuestas siempre con el sindicato, siempre ha defendido sus derechos, sus ritmos de trabajo ante sus responsables, ante sus jefes, ante quien sea, siempre se ha preocupado por la salud, por las condiciones laborales, por su propia salud, que también tenía solicitado un cambio de puesto por problemas médicos, el cual fue denegado. Y se junta un poco todo con una baja que ya llevaba un año más o menos acumulado de baja, pues se ve que la empresa le ha visto a tiro y ha aprovechado la ocasión para causarle el despido fulminante.